Bueno, qué bueno que sigue con nosotros. Ya estamos en Francamente y me acompaña Arturo Joel Padilla. ¿Cómo estás, Arturo? Hola, Kenia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, pues grandes actividades, personalidades estarán en el foro. Sí, esta semana tenemos una semana muy especial. Tenemos jueves, viernes, sábado y domingo, todos los días un evento. Y bueno, empezamos el jueves, viene desde Inglaterra una compañía extraordinaria y se presenta en el Teatro del Bicentenario, City of London Symphony, a las 8 de la noche. El Alonso Escalante seguramente va a estar aquí platicándoles más a detalle. Del programa. Él es el indicado para hacerlo. El viernes aquí me quiero detener un poquito porque el viernes a las 8:30 de la noche tenemos el concierto con Michael Nyman. Es un concierto que nos ha llamado mucho la atención por la calidad de lo que representa, sí, Michael Nyman. Y además mucho del público que se ha comunicado con nosotros nos pregunta en dónde va a ser y qué costo tiene. Va a ser en la Calzada de las Artes y no tiene costo. Entonces, bueno, esto es algo que quiero comunicar de manera muy, muy precisa. No tiene costo y va a ser en la Calzada de las Artes a las 8:30. Oye, yo les digo, porque hay personas que me dicen, bueno, vale la pena ir. Yo digo, vale la pena ir, por supuesto, ¿no? Porque además de la calidad del personaje, pues, de Michael Nyman, pues yo creo que será de las poquísimas oportunidades que tengamos de verlo en México, inclusive, ¿no? No solo en León. Tiene una gira en toda la República Mexicana, va a visitar, más bien tiene cuatro conciertos, cuatro ciudades, repite el concierto en la Ciudad de México, va a estar en Guadalajara, va a estar en otra ciudad que no la puedo precisar, y en León. En el estado de Guanajuato es en el único, sí, lugar donde se va a presentar. Y yo creo que va a traer un público joven, uh-huh, y joven adulto, porque bueno, hay el público joven adulto identifica mucho la película El Piano. Uh-huh. Michael Nyman musicaliza mucho de las películas de Peter Greenaway. Sí, es lo que te iba a decir. O sea, no solo fans de él mismo, sino de Peter Greenaway, ¿no? Sí. Seguramente vendrán. Cinéfilos seguramente, sí, van a estar ahí. Y un público muy claro en el trayecto de la música clásica a la música actual, por no decirle contemporánea actual, ¿no? Uh-huh. Creo que va a ser un evento sensacional. Es a las 8:30, no tiene costo. Eso sí es único en la República, porque no tiene un costo. Y se presenta a las 8:30. Yo recomiendo ampliamente que estén ahí desde las 6 de la tarde. Según nuestras redes sociales, aquel evento se va a desbordar. Sí, porque luego, bueno, pasó por ejemplo con los tambores japoneses, que había gente que me decía, oye, es que yo llegué media hora antes y no había lugar. Pues no, esos eventos hay que llegar muy temprano, no prever todo esto. Sí, sí, yo creo que necesitamos estar 6 en punto, no se pueden apartar lugares por respeto a las personas que, uh-huh, van llegando, y yo creo que va a ser un concierto extraordinario. Van a ser 90 minutos con un intermedio. Va a ser un concierto extraordinario porque es un evento realmente muy singular. Sí, vale la pena que vayan a verlo. Y bueno, además hay otra propuesta para el sábado. El sábado viene la marimba Nandayapa. Esta marimba es una marimba extraordinaria fundada por Ceferino Nandayapa, que ya murió. Él estudia en el Conservatorio de Música y algo muy curioso es que cuando él quería estudiar piano, él contaba con una marimba. Entonces hace una traducción muy interesante. Bueno, finalmente ahí están las teclas, ¿no?, de la marimba, y de alguna manera hace una traducción a la marimba. Él muere y forma a una familia experta en el manejo de la marimba. La marimba, Nandayapa, va a estar acompañada de la Orquesta Filarmónica de la Secretaría de Marina Armada de México. Va a estar también el coro de la Marina. Que es impresionante. Entonces, bueno, va a ser un evento realmente sorprendente.
Este pues también tiene su público, ¿no? Este, de gente que le gusta. Porque ¿qué van a interpretar? Pues? Van a interpretar 6 piezas de Zeffirino Nandayapa. Este, van a ser 9 piezas en total. Van a ser realmente piezas completamente tradicionales, este, y composiciones de Zeffirino, este, que es, bueno, fue un gran concertista y tiene varias composiciones para marimba. También no tiene costo, también en la calzada, y es también a las 8:30. 8:30, sí, también. No necesitan irse tan temprano para la armada, pero creo que sí, porque es una, posiblemente a lo mejor a las 6:30. ¿Por qué? Porque ya es el sábado. Entonces el sábado, este, bueno, pues ya es nadie trabaja y es un día de descanso y seguramente se va a llenar. A diferencia de Michael Nyman, que lo tenemos el viernes, bueno, la mayoría de las personas trabajan, salen a las 8 y a lo mejor no alcanzan a llegar. Pero el sábado creo que puede ser, por los horarios de trabajo, que puedan estar muy temprano. Oye, y finalmente, la propuesta del domingo me parece muy bonita, muy interesante, sí, que es un concierto didáctico. Sí, es un, de la nueva orquesta de cámara. De cámara, de la Ciudad de México. Muy, muy, muy lindo por lo didáctico. Sí. Van a hablar de Mozart, adagios y sonatas, pero va a ser muy interesante cómo van a interactuar entre la música y la vida de Mozart, que no, muchos la conocemos a través de libros y de algunas producciones cinematográficas, pero realmente hay peculiaridades que nos las van a ir platicando y que nos van a ir haciendo los ejemplos con la música. Yo recomiendo a niños y a jóvenes. Sí, era lo que te iba a decir, ¿no? Ideal para ellos. Sí. Y en domingo muchísimo más adecuado para ellos, ¿no? Y también será en la Calzada de las Artes, 6:30. 6:30, es más temprano porque es domingo y a las 6:30 es una buena hora para terminar a las 7:30, uh-huh, 15 para las 8 y prepararnos para empezar la semana. Muy bien. Oye, y hoy es el Día Internacional de los Museos. Este, están celebrando en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Pues por ser su día de fiesta, están abiertos hoy, ¿no? Sí, hoy solicitamos al Consejo la autorización para abrir. Hoy es el Día Internacional de los Museos y entonces hoy está abierto completamente con la intención de que el público, este, nos visite. Y además de manera gratuita. Completamente. Entonces, bueno, pues si no han ido, aprovechen porque hay exposiciones que valen muchísimo la pena. Pues, Joel, ya estarás viniendo a contarnos qué más. Déjame nada más quitarte un minuto, sí, 30 dime. Segundos. El 26 de este mes vamos a estar inaugurando en el Instituto Lux a las 4 de la tarde la obra del padre Christian Jahn, que fue nuestro maestro de muchos de nosotros. Este, y va a haber una charla. Esa charla la va a dar, esperemos que el padre Cristian, si no la da el padre Cristian, él lo va a determinar en ese momento. Okay. La va a dar Rodolfo Horner y yo. Este, vamos a estar ahí juntos. ¿El 26? El martes 26 a las 4 de la tarde en el patio donde está la escultura de la Virgen de la Luz en el Instituto Luz. Abierto obviamente para todo el público. A todo el público, a todos los de formación jesuita y a los que no han sido de formación jesuita también. Muy bien, muchísimas gracias, Joel. Pues ahí estaremos con toda esta agenda tan rica del foro. Gracias. Muchas a ti, gracias. Gracias al público, muy amable. Bueno, vamos a un corte y regresamos con más entrevistas.